Hola a todos, muy buenas. Pues estamos ya en esta entrevista en la que vamos a repasar este gran tema de actualidad que tenemos. Voy a saludar a José Ramón Iturriaga. José Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? ¿Qué tal las vacaciones? Muy bien, muy bien. Ya casi olvidadas. Pero, y más con tanta noticia como tenemos como esta vez. Bueno, los que no le conocéis, José Ramón Iturriaga, que es gestor de los fondos Okavango y Kalahari. Y bueno, que en cartera tiene una posición bastante importante en banca española, ¿no? Con lo cual yo creo que es súper interesante ver cómo estás viendo, José Ra, este movimiento que hemos conocido hoy, esta fusión, o no sé si compra, como lo ves tú, entre Bankia y CaixaBank. Bueno, estas cosas al final cuando pasan siempre nos sorprenden, pero bueno, es la crónica de una muerte anunciada. O sea, yo creo que la consolidación del sistema financiero español era algo que se veía venir, o sea, quizás se esperaba ya después de, o sea, dadas las circunstancias de este año, que se retrasase al año que viene, pero bueno, la lógica industrial, financiera, económica de estas operaciones hacían que fuera a cierta medida inevitable, ¿no? Inevitable. Yo creo que el primer paso era a ver qué pasaba con Bankia, que por así decirlo era la perita en dulce que estaba ahí en encima de la mesa, y una vez que se han decantado por CaixaBank, pues el resto de fichas del dominó pues irán cayendo poco a poco, ¿no? ¿Tienes dudas de que la operación vaya a llegar a su puerto o crees que ya está totalmente pactada? Bueno, no sé, o sea, no quiero tampoco hacerme una foto, pero tiene pinta de que está todo bastante atado, ¿no? O sea, las fusiones entre bancos se suelen hacer en fines de semana y los lunes está todo firmado. O sea, yo creo que por lo que los titulares que hemos ido viendo de agencias de noticias y tal, tiene pinta de que está todo bastante bastante hecho, ¿no? Y bueno, pero no lo sé, o sea, todo esto que se pueda caer, pero ahora no me da la sensación. O sea, es un proceso muy madurado, han ido también en cierta medida pues los distintos agentes que intervienen en esta decisión anticipándola en cierta medida, ¿no? Pues de Guindos, Hernández de Cos, vimos también como el discurso de Gorigo Zarri o José Sevilla en los últimos meses habían cambiado un poco su posicionamiento frente a una operación corporativa. O sea, que yo creo que han ido preparando al mercado. Quizás lo más inesperado ha sido el timing, ¿no? El momento en el que lo han anunciado, ¿no? Porque todavía hay muchas incertidumbres abiertas sobre cuál puede ser el impacto en la cuenta de resultados de los bancos de la crisis actual. Pero por otro lado, las lógicas de la operación siguen intactas, ¿no? No puede ser que haya un deterioro demasiado fuerte ya en ratios, teniendo en cuenta el aumento de la morosidad, que haya forzado a hacerlo antes. No, yo no creo que van por ahí los tiros. O sea, yo las sensaciones que tengo en cuanto a la evolución de la morosidad, por lo que hemos conocido de los resultados del segundo trimestre, ¿no? Que son los que conocemos hasta ahora, pero más que por el resultado del segundo trimestre, por las indicaciones que han ido dando los bancos, es que esto no es comparable con la crisis anterior. Evidentemente va a haber un deterioro en mora, pero no es ni por asomo parecido a lo que pasó en la crisis del 2008, ¿no? Entonces, el gran agujero en el sistema financiero lo provocó el crédito promotor. Hoy no hay crédito promotor, hoy no hay riesgo promotor abierto, hoy el eventual incremento en mora va a venir por los fallidos en crédito corporativo, y ahí estamos viendo que también los planteamientos que se han hecho con todos los esquemas de avales son absolutamente distintos a los de la crisis anterior. Entonces, bueno, estamos hablando de que el agujero, la crisis anterior en el sistema financiero, que se llevó por delante parte de todo lo que tenía que ver sobre todo con las cajas de ahorro, fue como de 350 mil millones de euros, y ahora, bueno, pues el incremento de morosidad que se vaya a traducir en incremento de provisiones va a ser como unos 20 mil millones de euros. O sea, es de un orden de magnitud totalmente distinto, pero todo sujeto a cómo sea la evolución de la epidemia, ¿no? Pero bueno, si nos ponemos en el escenario central, que es en el que estamos ahora mismo, de que bueno, hay rebrotes, pero que no se tienen que tomar medidas más allá de las que se están tomando ahora mismo para contenerlo. Si nos tuvieran que volver a confinar, ya sería otro escenario completamente distinto. Pero descartando ese escenario, que yo creo que es sensato descartarlo, el agujero no es comparable al que se produjo en la anterior crisis. Yo creo que eso, haciendo unos números así como dicen los ingleses,
en una servilleta, pues llegas a esa conclusión. Yo creo que lo han adelantado este año, o se está adelantando muchos de estos anuncios que estamos viendo en los bancos, ¿no? El lo que vimos en el Santander en el anuncio del segundo trimestre con el Fondo de Comercio, también el BBVA. Lo que están pasando es muchas cosas por la cuenta de resultados de este año, porque al final este año, pues como no pueden pagar dividendo por temas regulatorios y tal, pues ya te da lo mismo, por así decirlo, que la eventual pérdida o el eventual menor beneficio pues sea menor, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechas para hacerlo, aprovechas para pasar los costes de estructuración en esta fusión, que yo creo que tiene una probabilidad bastante alta de que se produzca, las pasas, tratas de pasarlo cuanto más por este año mejor. Entonces, yo creo que esa es la razón que hay detrás de que los plazos vayan siendo más rápidos, que quieren pasar esos costes de reestructuración, que quieren pasar de parte del Fondo de Comercio negativo, todo eso lo quieren pasar por la cuenta de resultados de este año, que, por así decirlo, pues no va a contar tanto, ¿no? Eso va a ser una cosa que va a ser un one-off y ya el año que viene pues nos ponemos en modo business as casi usual, as casi, no as casi. Va a ser as usual, pero casi. Por cierto, los que estáis viendo o escuchando esta entrevista, recordad suscribiros al canal de Finect en YouTube, simplemente darle ahí al botón de suscribirme. Oye, que os gusta, le dais un like, le dais al me gusta, y así nos llega a nosotros la información de que os parece interesante. Por supuesto, comentad qué os está pareciendo, las respuestas que está dando Joserra en esta entrevista. Y por último, si os gusta también activar las notificaciones, porque así cada vídeo nuevo que hagamos os llega ese aviso, ¿vale? O sea que muy importante también. Oye, de antes de los beneficios que decías, ¿cuál es el mayor? Porque la gente está diciendo sobre todo el recorte de costes, ¿no? Al final, no sé si ves tú alguno mayor que ese recorte de costes en cuanto a la unión de estos dos. O sea, bueno, yo creo que podemos ver los beneficios en tres planos, ¿no? Lógicamente se benefician los bancos implicados, yo creo que los dos, ese es el beneficio en costes que estamos viendo todos. Yo creo que se beneficia el sistema financiero español en su conjunto, porque esto lo que acaba de hacer o lo que ha supuesto esta operación es el pistoletazo de salida para todo el proceso de consolidación que estaba a las puertas, y esto ya definitivamente hace que comience la carrera. Y en tercer lugar, el tercer beneficiario es la bolsa española, ¿no? Que en cierta medida la volvemos a poner en el radar del inversor internacional, que como hemos visto estos últimos tiempos, por tiempos me refiero a casi años, sí, está completamente olvidada de la mano de Dios, ¿no? Pero en lo que se refiere, que era tu pregunta, perdona que me dio por los pelos, de las sinergias en costes, o la eventual, tú piensas que la base de costes de estos bancos es 6.000, ¿no? Sumándolo, vamos a hacer un poco finanzas barrio sésamo, ¿no? Pues 4.000 de costes de Caixa más 2.000 de costes de Bankia viene a ser 6.000. Que de estos 6.000 puedan ahorrar 1.000, que es bastante razonable. Tú piensas que de la base de costes de un banco, pues prácticamente la mitad son gastos en tecnología, y de eso sabes tú mucho. Bueno, pues ese, de eso se puede ahorrar entre un 15 y un 20%, pues viene a ser un ahorro de unos 1.000 millones de euros, ¿no? 1.000 millones de euros de ahorro en costes. Si le aplicamos el múltiplo al que tradicionalmente han cotizado los bancos en el mundo, no al que cotizan ahora, ¿no? Pero ese múltiplo 10 que hace que en este ejercicio de barrio sésamo que estamos haciendo todo eso simplifique, pues sería un valor de esas sinergias, un valor de mercado de esas sinergias de 10.000 millones de euros, que básicamente es, o sea, 10.000 es 1.000 por 10, ¿no? 1.000 por 10, 10.000, 1.000 por 10, 10.000, lo que te lleva a que sea prácticamente o casi lo que valían en bolsa la suma de los dos bancos a día de ayer, ¿no? A día de hoy no, porque están subiendo bastante, pero a día de ayer, bueno, sumaban 12.000 y pico millones, pero que es una barbaridad, ¿no? Que las sinergias en costes reflejen casi la capitalización bursátil del grupo al final del proceso, bueno, te quiere decir muchas cosas, ¿no? El sentido que tiene la operación, el precio al que están cotizando los bancos en España, y bueno, el sentido que tiene que esto se extrapole al resto del sistema, ¿no? Porque este ejercicio de sinergias de costes no es exclusivo de esta fusión, es extrapolable al conjunto del sistema. Lo que decías de que vuelva el inversor internacional a España, al final, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Porque de pronto ven unas revalorizaciones tan gordas como la que estamos viendo hoy de Bankia en bolsa, o porque directamente
bueno, ven que esto es bueno a largo plazo para la economía española. Es que a veces tengo la duda, ¿no? Con estos movimientos, ¿qué es lo que atrae aquí al final al inversor internacional, que ahora mismo, como dices tú, ni en pintura nos quiere ver? Yo creo, bueno, primero, el inversor internacional que estuviera corto hoy en España, pues está teniendo que salir por una rata, como una rata por un agujero muy pequeño, ¿no? Porque es lo que tiene tener cortos abiertos, que cuando se hace este tipo de anuncios, pues los tienes que cerrar, ¿no? Aunque estuvieras corto de Sabadell, al estar corto de Sabadell, aunque no tiene nada que ver o no se ve directamente afectado por esta operación, pues si sabes sumar dos y dos, pues tiene bastante pinta de que puede ser uno de los siguientes en la quiniela, ¿no? Pues el inversor internacional, que hasta ahora el ponerse corto de la bolsa española ha sido el único lado, el lado bueno, era como atizarle a una piñata, pues ahora tienen que empezar a replantear todos esos cortos que tiene abiertos, ¿no? Que tiene muchos, son muchos los cortos que hay abiertos ahora mismo por todas las por todos los esquemas estos que montan los bancos de inversión para ponerse cortos de pues no sé, de ciclo, de periférico, de lo que sea, o sea, todas las temáticas que quieras ponerte corto, pues prácticamente España califica en casi todas, ¿no? Pero bueno, pues ahora tienes que replantearte eso. Y luego a partir de ahí, pues empezarán a hacer o tendrán que empezar a hacer pues el ejercicio del incremento en rentabilidad que supone este ejercicio, ¿no? Este ejercicio de consolidación del sistema financiero español, lo que se va a traducir, lógicamente, es en un incremento en rentabilidad. O sea, tú, volvemos a IPIBLAS. Un año normal de ciclo, no es un año normal de ciclo, como todos alcanzamos a entender, ¿no? Un año normal de ciclo, pues Caixa puede ganar 2.000 millones y Bankia puede ganar 1.000. Estoy haciendo un número así un poco bruto, pero más o menos viene a ser eso. Con las inercias en costes gana 1.000 millones más, 4.000 millones. 4.000 millones, ¿cuánto tienes que pagar por un banco que a velocidad de crucero gana entre 4.000 y 5.000 millones? Bueno, pues desde luego, no los 13.000 millones de euros de capitalización bursátil que sumaban Bankia y CaixaBank ayer, ¿no? Pero bueno, pues ese ejercicio, ponte a hacer quinielas, que estos sois mucho más aficionados los periodistas que yo, ¿no? Porque aquí las posibilidades son, pues, no infinitas, pero sí son muchísimas, y sabes tú igual de bien que yo que los banqueros de inversión pues son gente que no tienen un no en la boca, o sea que cualquier posibilidad les parece bien. Entonces, pues no sé, es que menos el Santander y Bank Inter, que por distintas circunstancias no van a participar, o puede ser que no participen. Bueno, Santander, vamos a ponerlo entre comillas, Bank Inter no, porque tiene un dueño y no quiere participar y no va a participar. El resto de bancos pueden participar en el baile. Y bueno, pues ¿cómo van a participar? Bueno, pues lógicamente hay unos que son claro candidatos a ser consolidados, ¿no? Ser consolidados, pues ahí están pues Sabadell, Liberbank, Cajas y Mapuras, ¿no? Y luego otros que son que deberían ser consolidadores, ¿no? BBV, después de este movimiento, se queda un poco colgado de la brocha, ¿no? BBVA, ahora, pues, en el mercado español, que en principio es su mercado base, ¿no?, por así decirlo, se está empezando a convertir en un operador, pues, hombre, no por decirlo, no quiero decir secundario, pero desde luego no es principal, no está dejando de ser principal. Ahí debería hacer un movimiento, pero también está en una situación que quizás a lo mejor no es dueño de su destino, ¿no? Entonces, bueno, todas estas operaciones, y además tienes que contemplar pues jugadores que no están cotizados, como puede ser Abanca, que tuvo en su momento hace un año, algo más de un año, demostró interés por Liberbank, que a lo mejor ahora, una vez que empieza el baile de sillas, también vuelve a la escena, o un Cuchabank, ¿no?, que se nos olvida, pero Cuchabank está ahí. Cuchabank es un banco que tiene exceso de capital, siempre sale muy bien en las fotos de recursos propios, ¿no? Los ejercicios de este estrés que hace el Banco Central Europeo, pues Cuchabank sale siempre con mucho exceso de recursos propios, y bueno, podría tener sentido que tratara de convertirse en uno de esos campeones nacionales, ¿no? Y luego, bueno, pues el Santander siempre es impredecible, ¿no? Pero Santander, bueno, no lo sé. O sea, yo ya no quiero entrar. Hemos hecho nosotros en Twitter esta mañana una encuesta, una quiniela de esas que nos dices tú, dices que nos gustan a los periodistas. Te voy a decir lo que ha salido, a ver si te parece que nuestros seguidores tienen tino o no. Dicen, la siguiente sería BBVA Sabadell,
con un 47 con 2. No, me parece muy intuitiva. O sea, está claro que BBVA, esta operación, que también yo creo que sonaba muy bien, ¿no? Porque es una operación muy buena para Caixa, pero hubiera sido también muy buena para BBVA, ¿no? Te colocaba como primer jugador a nivel nacional y, bueno, una vez que te has quedado fuera, pues te estás con el pie cambiado, ¿no? Estás con el pie cambiado, con mucho peso el BBVA, quiero decir, en mercados emergentes, ¿no? Que te dan mucha volatilidad, te introduce mucha volatilidad en tu cuenta de resultados, y tendría sentido incrementar tu peso en mercados desarrollados, pero puestos a incrementar tu peso en mercados desarrollados, pues consolida tu posición en lo que es tu mercado principal, que es España, ¿no? Porque si te quedas ahora con un 13% de cuota de mercado, el siguiente por encima de Santander con un 25% y luego o un 20 y pocos, o sea, depende de cómo lo miras, por volumen de activos o por volumen de pasivos, ¿no? Pero 20 y tantos y Caixa Bankia en un casi 30, pues te has quedado muy lejos, ¿no? En la diapositiva esa de cuota de mercado en España que se presenta en el Consejo de Administración, pues parece que te estás quedando muy descolgado, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que hacer algo. Y la operación más intuitiva, o sea, la operación que de un plumazo te hace subir varios puestos en el ranking, o sea, que te coloca casi al mismo nivel que este campeón nacional que va a ser Caixa Bankia, es comprar Sabadell. Por eso tiene mucho mucho sentido. Y Sabadell, lógicamente, a las cotizaciones, a los niveles de cotización a los que está ahora mismo, dejó de ser dueño de su destino pues hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues está ahí y en cualquier momento, pues lógicamente, algo pasará. Oye, casi un 20% de los que han respondido a la encuestita esta han dicho Santander BBVA. ¿Eso es posible que lleguen a...? ¿Tú lo contemplas como factible que llegue a haber una operación de estos dos bancos? Bueno, ese siempre es el Big One, ¿no? Que está siempre ahí en el imaginario de todos, ¿no? Es una cosa que siempre ha estado ahí sobrevolando desde hace tiempo. Y bueno, pues a lo mejor serán las circunstancias para que sea ahora, ¿no? Piensa que el BBVA, más allá de la cuota de mercado que tiene en España, es en torno a eso, algo menos de un 15%, pues tiene el principal Banco de México, que es un mercado muy interesante por los crecimientos que tiene. No ahora mismo, la situación actual lógicamente está sufriendo, pero es el principal Banco de México y es un gran banco, muy rentable. Y luego, pues también el 50% de Garanti, que es otro gran banco en Turquía, que es un mercado pues bastante asimilable al mexicano, ¿no? Un mercado donde el crecimiento futuro y la bancarización, el proceso de bancarización todavía está en una situación muy incipiente, por lo que tiene crecimientos muy interesantes a futuro. Entonces, bueno, pues quizás a Santander lo que más le interese sea precisamente eso, no tanto España, que bueno, que viendo las cuotas de mercado con las que se va a quedar Caixa Bankia, pues puede incluso tampoco ser un problema, pero bueno, si no, siempre podrías quedarte con México y Turquía y vender España. O sea, eso Santander lo ha hecho anteriormente, o puede ser una pieza que luego canjees a futuro en esa integración europea, que seguro también va a llegar. O sea, que cuando tienes al supervisor, al regulador, a las autoridades nacionales, todas remando en la misma dirección, como estamos viendo, o sea, que esto no ha podido sorprender a nadie. Como te decía antes, ha podido sorprender que lo anunciaran hoy, pero no que lo anunciaran. Pues cuando está todo el mundo remando en la misma dirección, pues las cosas acaban pasando. Y bueno, es algo que hace unos años nos hubiera parecido imposible por lo que hubiera supuesto a nivel nacional, pero bueno, yo creo que como dicen los banqueros de inversión, tiene su ángulo, ¿no? Tiene su ángulo. Oye, para no quitarte mucho más tiempo, voy a hacerte ya tres rápidas y vamos acabando. La primera es, como gestor, te habrás alegrado mucho de las subidas que están teniendo hoy las cotizaciones de todo el sector, pero como accionista a través de dinero público de Bankia, ¿te ha alegrado también? Sí, me alegra mucho. O sea, yo creo que esta es la mejor fórmula para maximizar la participación que tiene el propio Bankia. O sea, vas a tener, en vez de tener un 62% de Bankia, vas a tener, no lo sé cuál va a ser la ecuación de canje, ¿no? En torno a un 15% de la entidad fusionada, pero ese 15% vale mucho más que el 60% de la entidad anterior. Yo creo que es un paso claramente en la dirección correcta y que además es capaz de, en cierta medida,
pues sobreponerse a todo, a todas esas, a esas pegas, por así decirlo, populistas que hacían que esta operación no saliera, ¿no? Porque que el Estado va a perder dinero con eso, pues sí, pero eso no está mal, está mal calculado. Yo creo que el Estado con el rescate de Bankia, más allá de lo que la operación en sí misma al final termine costando, ha sido muy beneficiosa para el conjunto del sistema. Y para el conjunto del sistema hay que recordar que el conjunto del sistema son fundamentalmente los depositantes, ¿no? Es lo que muchas veces nos olvidamos. O sea, yo creo que si esto cueste 15.000, 16.000, 20.000 millones el rescate de Bankia, al final del día termine costando eso, ha sido barato. Ha sido una operación que ha resultado barata por lo que supuso, ¿no? Que fue el rescate del conjunto del sistema financiero español. ¿A quién le va mal esta operación? O sea, quiero decir, pues mucha gente diciendo que esta concentración acaba habiendo menos competencia y vamos a tener, pues, y más comisiones, más tal, más tal. ¿Nos viene mal como consumidores? Bueno, yo creo que sigue habiendo una competencia más que suficiente. O sea, tú piensas en los mercados desarrollados, pues cuatro o cinco entidades, es lo que quiere el Banco Central Europeo, ¿no? Al final quieres que haya dos entidades por país, más o menos, ¿no? Que sean a nivel paneuropeo y otras dos campeones nacionales. Y eso más o menos es a lo que va encaminado España, más un jugador más de nicho, como puede ser Bankinter o CaixaBank, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí el consumidor no se va a ver perjudicado. Luego, lógicamente, ahí tienes todas las temas de fintech que están muy pushy, ¿no? En toda la cadena de valor del sistema financiero, y eso hace que, bueno, pues que las estructuras de costes y de comisiones estén muy, 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 muy contenidas, ¿no? Entonces, yo creo que pues, el consumidor no va a sufrir, todo lo contrario, lo que vamos a tener es un sistema financiero más sólido. Yo creo que el perjudicado aquí ha sido el que se ha quedado fuera, ¿no? O sea, yo creo que hoy el gran perdedor de hoy es el BBVA, que era, yo creo que uno de los candidatos a participar o a haberse quedado con Bankia, son los dos en España, o Caixa o Bankia, o Caixa o BBVA, y bueno, pues se lo ha llevado Caixa, tendrán que hacérselo mirar los del BBVA. Veremos cómo va esa respuesta, aunque BBVA también ha tenido sus historias que igual le han influido. Oye, la última de todas, lógicamente, como gestor que tiene posiciones en el sector en cartera, ¿qué vas a hacer ahora en cartera con el sector? Lo que voy a hacer es surfear la ola, voy a surfear la ola que llevábamos esperando esta ola mucho tiempo. Vamos a surfearla porque yo creo que, como te he dicho antes, esto es el pistoletazo de salida. Ahora yo no sé cuáles van a ser las siguientes fichas de dominó, pero que van a ir cayendo, no tengo duda. O sea, hablabas tú de BBV, te contaba yo lo de la CUTSA, pues no sé, Abanca, Liberbank, sobre todo Sabadell, o sea, hay muchas cosas que en todo este mare magnum, pues o te lo puedes llevar porque directamente te open, o te lo llevas por el lado de las inercias, porque ahí estás viendo que sube, o ha llegado a estar subiendo un 30% Bankia, luego ya veremos cómo cierra, pero también Caixa está subiendo un 15%, o sea que esto es bueno para todos, o sea, para el integrador y el integrado, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta el punto de partida en valoración, que es absurdo, o sea, si estás hablando de bancos que están cotizando a 0,2 veces, 0,3 de valor en libros, pues el potencial de revalorización es enorme, ¿no? Entonces surfear la ola y bueno, pues no sé, al final en cierta medida me reconforta porque bueno, pues algo que veníamos anticipando quizás desde hace demasiado tiempo, pues se termina produciendo y pues bueno, pues no he perdido la cabeza del todo, ¿no? En algún momento pasará, pero esto que era algo que venía telegrafiado para los que estamos leyendo el mercado, pues al final se produce y ahora pues lo que hay que hacer es tratar de disfrutarlo, hombre, tratando de maximizar, pues ahora pues viendo cuáles son los juegos relativos, pero bueno, eso lo iré haciendo en función de cómo vaya siendo el comportamiento en bolsa. Pues muy bien, pues José Ramón Iturriaga, gestor de Abante, los fondos de Okavango y Kalahari, te agradezco mucho que hoy te hayas pasado telefónicamente por aquí. Y nada, seguiremos de cerca, porque como bien dices tú, esto prácticamente acaba de empezar hoy. Es esta súper operación, esta fusión. ¿Tú lo llamarías fusión o compra de Bankia por CaixaBank? Bueno, vamos a llamarlo fusión, que es como lo han llamado ellos. Vale. Pues eso, vamos a quedarnos con eso. Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias a ti, Vicente. Un Un abrazo abrazo. fuerte.